A lo largo de la historia han existido libros que han tenido una relación directa o indirecta con el mal. Por mencionar alguno, el Necronomicon. Es uno de esos libros que tiene esa conexión maldita, aunque con el paso de los años se ha dudado de su propia existencia. Pero muy posiblemente, el libro más misterioso y terrorífico es el llamado Codex Giga, o comúnmente conocido como la Biblia del Diablo. Se dice que sus páginas están hechas de pieles de burros, siendo el manuscrito medieval más grande y más misterioso de la historia. Según cuenta la leyenda del Códex, se trata de un texto perturbador surgido de un pacto hecho entre un monje condenado y el mismísimo diablo. El Códex Gigas fue escrito en el siglo XIII por un monje benedictino en lo que hoy se conoce como la República Checa. Su significado en latín es el libro gigante, que es en sí mismo de gran interés por ser el texto medieval más grande que existe en todo el mundo. Creado en el siglo XIII en el monasterio benedictino de Podlasice, en Bohemia, el Códex Gigas está ahora bajo la supervisión de la Biblioteca Nacional de Suecia en Estocolmo. El texto es tan grande que se necesitan dos bibliotecarios para levantarla. La tarea del monje era sobrehumano, por lo cual la leyenda cuenta que cuando el monje comprobó que la tarea era todo imposible, vendió su alma al mismísimo Satanás, el cual aceptó crear el libro en una noche, pero poniéndole una condición, que su retrato aparezca en una de las primeras páginas del Códex Giga, para que cuando un cristiano leyese esa Biblia, se encontrara con la imagen del mismísimo. Supuestamente el Códex Giga fue creado en los años 1204 o 1230. Puede ser posible que este libro haya sido escrito por el mismísimo Satanás. ¿Qué buscaba Lucifer? ¿Cuál era la imagen que Lucifer quería mostrar ante ese libro, lo que le llaman la octava maravilla del mundo? ¿Puede ser posible que Lucifer haya ayudado a ese monje, o el monje le haya vendido su alma al mismísimo Satanás para que le ayude a salir de aquel problema que se encontraba, el cual era la muerte? Pero como todos nosotros sabemos, esa Biblia es una octava maravilla del mundo, así que todavía siguen surgiendo muchísimas leyendas sobre el Códex Giga. Esta fue la leyenda del día de hoy, espero que te guste. Tuve como acompañado a mi amigo Andrés. Muchísimas gracias, Andrés, por narrar conmigo esta gran leyenda, y esperen muchísimas otras leyendas más. Soy Crono Drower y les deseo muy buenas noches.